Hola, bienvenidos a mi canal. Espero tengan buen día, buena tarde o buena noche. Mi nombre es Denise. El día de hoy les traigo el cierre de mes de abril. A ver qué pasa. Mi teléfono no sé qué tiene, que no pasa los archivos, no me deja subirlos. Los puedo editar, pero a la hora de pasarlos a la computadora no me deja para subirlos. Ya no sé qué hacer, no sé si voy a poder grabar más videos. Estoy haciendo este video otra vez porque el otro no los leyó nada. Se ven puros cuadros y en uno se ve nomás una imagen, en otro se escucha nada más voz y no se ve imagen. No sé qué tiene, no sé si es la aplicación que uso de iMovie para editar. No sé. ¿Saben cuando pasan un montón de cosas y dices, es una señal para que pare? ¿Sigo con esto? No sé. Pero antes de todo quiero agradecer a la gente que se ha suscrito al canal, que ve mis videos, que da like. Muchas gracias. Viene el comercial en la cajita de descripción. Está el enlace a mi tienda que se llama Darmoon LLC. En Etsy, por si estás interesado, en la cajita de descripción está el enlace. Y les digo, no sé qué está pasando, no sé si va a haber videos para mayo, porque quise subirlo directo desde el teléfono a YouTube y no me dejó tampoco. Así que no sé si son el archivo. Borré todo y aquí viene de nuevo. Y a ver qué pasa. Soy un poco confundida. Compré una calculadora. Esta la compré en Temu. Vamos a ver cómo sale. Para poder ver, mire, esta está grandota. No había, hay unas que tienen como unas rueditas de colores. Quería, pero no había. Pero está bien, esta la agarré en especial. Me gusta mucho las especiales. Así que empecemos para que no se haga largo el video. Aquí solo apunté lo de que hice el mes pasado, en marzo, para hacer la comparativa. Así que un poco chiquita, pero ahí vamos a intentar hacernos como que. Vamos a empezar con funeral. Y ya saqué el dinero. Tenemos 20. 20 representativos son 40 y 10 son 50. Y los voy a poner aquí. En el de emergencia tenemos, es que saqué el dinero para irnos más rápido, 20 representativos son 40 más 10 representativos son 50. Podría ser poco, pero no lo es. Y en el de emergencia, este no lo he sacado, pero vamos a contar. Tenemos este que ya terminamos, que son 48. Ahora sí se ve bien. Este que ya terminamos, que son 51. Y tengo $1 nada más en este que voy a empezar. Más uno, son 100. Ay, pues sí, ¿verdad? Tenemos 100. Y vamos a ponerlo aquí en emergencia. Nada más en esta hoja pongo los que tienen un destino o una prioridad en mi vida. Y los otros nada más los apunto aquí y al final hago la cuenta. Ahora viene el Scooby. A estos no los voy a sacar. Aquí cada hilera vale 8 y serían 7. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pues son 20. Más 10. Aquí son 9, 10, 11. Sí, son 9. Aquí son 8, 9, 10, 11, 12. Aquí son 4. Aquí serían 2, 4, 6, 8, porque vale $2 cada uno, ¿sí? 2, 4, 6, 8. Aquí llevamos, ay, aquí sí lo voy a sacar. Creo que son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Más 5. Es
Este sí lo voy a sacar. En el soldecito llevamos 1, 2, 3, 4. Más 4. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí son 7. Y luego son 6. Aquí son 8, 9, 10. Son 88 más 80. Que esto lo tengo en el banco, pero lo estoy contando todavía. Serían 168 lo que tenemos en el Scooby. Parece insignificante. O porque hay gente que dice que son muy poquito lo que les pones, pero si los cuentas todo junto, al final sí tienes una buena cantidad. Porque les pongo de un dólar y sí, voy a tardar en terminarlos, pero pues yo no tengo prisa. En los que tengo prisa les pongo más. Pero en fin, son 168 todos juntos. Este de Mystic, ahí viene la luz. No le tengo todavía para qué lo quiero. Vamos a empezar con el fantasma, que son 6. Que este es de J&K Design. Ok, y este es el del tarot. Y llevamos 10 representativos. Son 15, 16, 17, 18. Son 18 dólares. El de la Moonwater, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. En la Wicca llevamos 10, 15, 16, 17, 18. Este de aquí, no me acuerdo cuál es. Llevo 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. No me acuerdo cuál es. Aquí llevo. Este es de Weekly Buy.com. Y llevo 10 representativos. Son 15, 20, 21, 22. Llevamos la mitad del juego hecho de este. El Draculín, Draculín. Llevamos 10 representativos. No, son 10, 11, 12. Y en el del fantasma llevamos 20 representativos. 25, 30, 35, 36, 37, 38. Y llevamos 158 en la de Mystic Saving. Así que por eso les digo, si los juntas al final o los cuentas al final, sí es una buena cantidad la que le pones. O con lo que vas haciendo tu base para ayudarte con otros retos. En el Zodíaco terminamos este que es de 38 para no sacarlos. El de Pisces que son 20, que también está terminado. Aries está terminado. Y vamos a empezar Tauro. Son 2, 4, 6, 8, 10 más 10 de Aries. Y 6, si son 2, 4, 6 de Leo. Serían 94 lo que llevamos en el Zodíaco, que son muy, muy buenos. Al final tampoco sé qué voy a hacer con ellos, por eso se los estoy mostrando así y no les explico o no lo apunto en el libro. Aunque a este le tengo el dinero a algunos, ya sé para qué va a ser, lo voy a juntar todo. En este llevamos 10 representativos, 11, 12, 13, 14. Son 14. Lo voy a poner todo y ya van a empezar a gritar los niños porque ya los dejaron salir de el kinder. Tengo un kinder al lado de mi casa y cruzando la calle tengo una escuela. Y al lado del kinder está la avenida principal. Así que ya sabrán. Y la lleva hacia una tienda. Es de un centro comercial. Así que tengo todo. Son 5, 6 representativos,
7, 8, 9, 10. Al principio me emocionaba tener todo eso, pero ya después de un rato ya no se va la emoción. Antes me la vivía en la plaza, me iba a caminar y todo eso, pero ya no. Son 10 representativos, 11 representativos, 12 representativos, 13, 14, 15. Llega un tiempo que deja de ser emocionante ir a ver los mismos. Son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y Boogie llevó 2, 4, 6, 8, 10. 5 representativos más 5 son 10. Mi amiga Marina, llevamos, son 5 representativos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esos que son representativos los tengo en el banco. Ok, para Clara. Del Scooby tengo 5. Ah, son 10. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Sí, son 10. Que como este es para comida, este también es para comida. Son 5, 6, 7, 8. Estos sí los estoy dejando así, que son más para comida, aunque sea repetitivo, porque pues quiero juntar una cantidad grande. En mi Kirupi llevo 7. El Kirupi es el que más me gusta. Y la Hello Kitty. De esos de Sire. Aquí no tenemos nada. Y aquí tenemos 4. Es 1, 2, 3, 4. Y en esta carpeta tenemos 108. En el del self-care, aquí tenemos, son 5, 10, 15, 16. Esto es para comprarme algo yo. Aquí tenemos 10, 11, 12, 13, 14. Cuando termine me voy a comprar algo, no sé qué. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Es 1, 2, 3, 4. Este antes lo juntaba de a $10 por quincena para comprarme algo en la Sephora, pero este año decidí que tengo mucho maquillaje y alguno ni lo uso. Son 5, 10, 11. El otro día limpié mis gavetas y todo eso donde está el maquillaje y doné uno lo tiré que ya estaba abierto y que no se puede usar. Y otro, el que estaba nuevo y que no voy a usar, lo doné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las velas, tengo 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, es que verifico porque apunté algo y lo tenía mal. Mejor verifico. Decía, y lo di para una, lo puse en una bolsa de esas Ziploc, todo. Y lo pongo en un lugar donde es para mujeres. Un shelter. Algo así creo que se les llama. No sé, pero es un lugar donde hay mujeres que necesitan ropa para entrevistas de trabajo. O porque no tienen. O para los que están en los albergues o cosas así. Y puse la ropa. No la vendí, decidí donarla. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Porque creo que les va a ayudar. Puede que les ayude. Alguna, pues la ellos seleccionan qué ropa dan, qué ropa llevan a esos albergues, qué ropa la venden para ganar dinero y todo. Pero eso hice. Eso no me hace mejor persona, no creo. Quién sabe, me lo toman en cuenta y no lo apunté. Ya no sé si lo apunté. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, no lo apunté. Tengo 93 en self-care y eso lo voy a poner aquí. Que eso es para comprarme algo yo cuando termine alguno de los retos. O lo voy a seguir aguardando hasta que necesite algo. Porque me acabo de comprar ropa. Los tenis, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije que ocupaba unos tenis? Mi esposo me los regaló. Así que ya no ocupé comprarlos. Y dije, bueno, me los regaló por mi cumpleaños, así que dos pares de tenis no son una cosa muy grande, pero cumplen el objetivo. Y ahora vamos con el que sigue, que es este de aquí de familia. Este lo vamos a hacer así porque no quiero contar. Son 2, 4, 6. También aquí son 2, 4, 6. Acuérdense que les pongo de a $2 y lo hago por mes. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Que con esto pues, va a alcanzar a lo mejor nomás para ir al cine. 2, 4, 6. Pero la entrada al cine está bien cara. Es 1, 2, 3. Este vale $1 para los snacks. ¿Qué? Con eso ya no te compras nada ni en la tienda de dólar, porque la Dollar Tree ya no vale dólar, vale 1.25. Hay cosas de 3, 6, 9 y me encontré el otro día algo de 15. Y tenemos 33 en familia. Ah, ya lo apunté, 33. En este del relleno de sobres tengo 1, 2, 3. Que este va a ser... Algunas de las cosas las tengo como abiertas. Tengo para mi negocio, tengo para la página de Canva, tengo para impuestos y tengo para casa y los separo. Esto es para ropa, son 20, 25, 26, 27, 28. Para mi cuenta de ahorros son 15, 16, 17, 18. En esto de $1 tengo 5, 6, 7, 8, 9. Que al final junta $100. Todavía no decido qué voy a hacer con ese dinero. Aquí está el reto hormiga. Y tengo $6. Hasta ahorita vamos a poner 64 que llevo en ese relleno. Página para mi negocio tengo 20, 25, 26, 27. Lo voy a poner aquí. Para Canva tengo 21. Que son 120. Para taxes. Aquí lo hago por separado. Aquí tengo el Donald. Son 5, 10, 15, 16, 17, 18. Son 5, 10, 15, 16, 17, 18. Y son 20. En esto llevamos 56 de impuestos, pero todavía en las letras tengo más dinero. Y tengo para casa. Son 20, 25, 30, 31, 32, 33. Para mi casa. Que 33. Tengo 50 en el banco. Y tengo 10.
Tengo $93 para poner en casa. Tengo que parar un poquito porque están llorando los niños. O les decía, lo de mi casa y ahorita las que pasaron ciertas cosas y no sé si vaya a seguir juntando los $10,000 o no sé. Que va a tardar mucho para juntarse, sí, pero no sé. Aquí son 8, este reto está terminado. 8. Aquí tenemos 20. Aquí son otros 20. A veces lo que uno quiere y lo que es son dos cosas diferentes. Me siento tan decepcionada de ciertas cosas de la vida. Son 5, 10, 11, 12, 13, 14. Pero no voy a decir mucho aquí porque no tiene nada que ver con YouTube. Pero son 20. Son 10, 15, 16, 17, 18. Y aquí llevamos en el de comida, son 10. En estas letras digo, ¿cuál comida? En estas son 10. Son 150. Y este va aquí. 150. Para mis $1,000 ya nada más me faltan. Que serían 850, suena mucho, pero no imposible. Pusieron a cortar el pasto ahora. Para la de mujeres de poder, llevo dos aquí. En el mío, en el de mi amiga Silvia, son dos. Mi amiga Marina, son dos. En el de J&K, son dos. Este es en el acholotito. Ajolotito. Llevo 1, 2, 3. En este del café llevo 2. Aquí en la de los manzanas llevo 2. En el de dona llevo 1, 2, 3, 4. Y en los nuevos que comencé de Mayer Paget es 1. Y en el de Thrifty Sweet Shop llevo 21 en ese. Para cumpleaños tengo 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16. Carpeta voy a poner aparte lo que es cumpleaños y aniversario y todo lo demás en uno solo. Para Pascua tengo 2. De Toya es 2. Navidad son 10. 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a ver si son 15. Son 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aniversario tengo 3, 6, 9. ¿De quién nomás me faltan? Creo que son 18. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Serían 18 más 8 que tengo en el de Scooby. En aniversario tengo 26. Déjenme ponerlo. 26. Y teníamos 19 de holidays. Para ir aclarando y no perdiéndonos, son 19 del arbolito este de Navidad. Van 10 representativos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Al final, esto los estoy juntando todos. Ok, este está terminado, pero no le puse. Son 24 para no sacarlo. 25 de este. 25 de este otro. 25 de este que terminamos. Y en este de aquí son
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Más 16. Para Navidad llevamos 157. Obvio que de ahí voy a dividir el dinero. 157. Voy a dividir el dinero para Navidad, Año Nuevo. Y voy a ver qué voy a hacer para Thanksgiving y ya lo divido todo. Pero le vamos a seguir poniendo. Por cierto, conté las monedas que voy a incluir aquí y son 42.27. Pero como tuve que contarlas por el papelito, dije no me voy a poner aquí, pero son 42.27 para las letras monedas. Nada más las voy a, no las voy a contar, más que si son 4, 5, son 5. Son 5 para no llevarnos mucho tiempo. 5 en Etsy, en esto para tener dinero en el banco son 5 y Etsy 5. Son 20, $30 en eso. Para mi carro son 4, 8, 9, 10. Vamos a poner, porque no se me olvide, 10 más. Para impuestos tengo 4, 5, 4, 5, son 10. Jubilación tengo 20, 21, 22, 23, 24. Y este sí lo pongo aquí. Sí, porque hay que comenzar a juntar para cuando uno se retire, a lo mejor ya no hay nada de dinero en el seguro social. O lo que te den sea una baba. ¿Esto qué es? Para mi negocio son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que ese ya tengo también en... Tengo que juntar para octubre 129. Ok, para esto aquí no tengo nada. Snowball. Puse $20 de lo del juego este. Y son 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 71 tenemos para Snowball o para el pago de la deuda. Por último, en el carro tengo 100 representativos, otros 100 son 200, 250, 260, 270, que son representativos, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 276. ¿Sí son eso? A ver, son 276 más, ¿cuánto tengo acá? 10. Son 286 lo que tenemos para el carro. ¿Y dónde está? Son 286 y borro este. Ahora vamos a contar todo el dinero. Tenemos ruido al lado, así que I'm sorry. Vamos a empezar con 100. 100. 158. 160. 94, 108, 64, 21, 27, 66, 93, 93, 33, 150 y 21. Serían en esta página 1288. Disculpen el ruido, son 157 más 26 más 16 más 30, 24, 12, 71, 286. Más 42.27 igual a 664.27. Ahora vamos a contar. Son
1288 más 604.27 sería 1952. Ay, ay, mi calcamonía. 1952.27. Wow. Ya ni sé por dónde voy. Vamos a ponerlo. 1900. Ahí disculpen el ruido. 1952.27. Y vamos a batallar. Vamos a poner 952 menos 565. Serían 387 la diferencia. No es mucho a comparación del mes pasado, pero es significativo. Y para mí importa. Cuenta. Se sintió más porque el mes pasado le pusimos más dinero. Y por eso, miren, se notó la diferencia. En el mes de marzo, no sé por qué hubo mucha diferencia de dinero. No lo sé. Pero estoy bastante contenta. Hicimos 1952. Aquí está. Este mes es 1952.27. Es global todos mis retos. Es el dinero en todos mis retos. No se quiere parar eso. Así que tenemos ruido de fondo. Ya tengo mucho tiempo esperando. Y parece que está concentrado atrás de mi casa. Y quiero terminar esto para editarlo y ver qué pasa. Espero... Estoy confiada en que sí se pueda subir el archivo para publicarlo. Si no, no sé qué voy a hacer porque en mayo no voy a poder publicar porque no quiere leerlo y ahorita no me puedo comprar otro teléfono. No sé qué voy a hacer, pero en fin, espero les guste el video. Si les gusta, les encargo un like. Compartir el video para seguir creciendo. Se pueden suscribir, es gratis. Comentar es gratis. Disculpen el sonido, es muy molesto, pero... es lo que es. Están trabajando atrás de mi casa y no puedo parar mucho tiempo porque luego salen los niños de la escuela y necesito editar esto rápido para ver si quiere. Así que nos vemos para la siguiente y hay que poner changuitos o crucecitas como quiera para que pueda subir para poder seguir grabando porque si no, no sé qué va a pasar en mayo.